cómo un grupo de personas pasaron de ser corredores de autos a los salvadores del mundo. En este humilde video van a conocer a los rápidos y furiosos, simples mortales que pueden hacer cosas inimaginables. Así que pónganse cómodos, busquen algo para comer y prepárense para dar la saga más inverosímil de la historia del cine. Por eso hoy, entre los resumos y no más, toda la saga de Rápido y Furioso. Esta es la historia de Dominic Toretto, un tipo común y corriente que va a andar siempre musculosa, siempre va a tener esa cara y siempre va a hacer cosas inimaginables. Como cuando chocó de frente con un auto y a pesar de no tener cinturón de seguridad no le pasó nada. O como cuando le dio un supercabezazo a un malo. O como cuando salió de la trompa de un avión en llamas y no le pasó nada. Él es el líder de una banda que realiza todo tipo de misiones, convocados por las más altas esferas de poder, que parece que confían más en una banda de corredores de autos que en el FBI. Y esta bandurria está integrada por Paul Walker, que tiene el poder de cagarse a piñas, de saltar de un tren en movimiento a un auto en movimiento y de ser irresistible para las damas. Michelle Rodríguez, que tiene el poder de cagarse a piñas, de manejar en dos ruedas y de decir frases de antes de matar. Wrong team, bitch. Roman, que tiene el poder de cagarse a piñas y de saltar de un auto en movimiento a otro auto en movimiento mientras los arrastra un tanque. Han, que tiene el poder de correr carreras patinando los autos, de saltar de una moto a un tanque y de manejar con la Mujer Maravilla UPA. La Mujer Maravilla, como la que tiene el poder de cagarse a piñas y de aprovecharse del slow motion de la escena para matar a un malo. Tej, que tiene el poder de hackear todo lo que se pueda hackear para tapar los agujeros de la trama. Y la participación especial de Mia, como la que se queda en casa cuidando a los chicos. Y ustedes se estarán preguntando, jóvenes espectadores, ¿cómo se conocieron estos muchachines? Bueno, la cosa empieza en Rápido y Furioso 1. Acá Toretto y Michelle Rodríguez son pareja y además son unos simples ladrones de camiones. Están acompañados por un grupo de personas que no vale la pena detallar porque no van a aparecer nunca más. Salvo Vince, él aparece una vez más. Cuestión que ellos van robando camiones lo más bien hasta que conocen a Paul Walker, el policía más sensual de la zona. Él es un cara que se infiltra en la bandita de Toretto para ganarse su confianza y después detenerlos. ¿Y cómo se gana su confianza? Corriendo carreras de auto. Porque Toretto, además de robar camiones, corre picadas y corre con autos modificados con óxido nitroso para ir más rápido. Ah, pensar que empezó así y terminó así. ¡Qué saga más maravillosa! Claro que sí. Cuestión que Paul Walker casi le gana. Cae la cana y Paul Walker ayuda a Toretto a escapar. Así, se gana su confianza y ese es el comienzo de una hermosísima amistad. Now, Spillman. ¿Quieres beer? Entonces Paul Walker empieza a pasar tiempo con los Torettos, se pone de novio con Mia, que es la hermana de Toretto, y descubre poco a poco que son buena gente. Y una tarde Toretto le cuenta esto. I watched my dad burn to death. I remembered hearing him scream. Ahí Paul Walker piensa. Este Toretto es buen tipo. Con su historia se ha ganado mi corazón. Me pasaré a su bando. Sí, eso haré. Entonces se van a robar camiones juntos y el momento de acción más arriesgado es cuando Paul Walker salta de un auto en movimiento a un camión en movimiento. Algo que en ese momento parecía exagerado hasta que en la 7 Paul Walker salta de un micro que se está cayendo a un auto en movimiento. La palabra exagerado en esta saga queda chica. Pero para eso falta. Volviendo a la 1. En esa misión Vince queda herido y Paul Walker se da cuenta que solo hay una forma de salvarlo. Officer Brian O'Connor. I'm off duty MAPD. I need a life flight rollout right away. A Toretto se le rompe el corazón. Pero después de correr una carrera donde Dominic choca, da varios tumbos y a pesar de no tener cinturón de seguridad no se hace nada, se amigan. Paul Walker le regala su auto para que se escape de la policía y esa es la continuación de una hermosísima amistad. Entonces la cosa sigue en Rápido y Furioso 2. Durante varios meses Paul Walker estuvo escapando de la policía que lo buscaban por traidor y por ayudar a Toretto. Afortunadamente nunca lo pudieron encontrar. Él se gana la vida corriendo picadas. De Dominic Toretto y Michelle Rodríguez y de Mia, Nino. Ni noticias. Acá aparece otro personaje, Tej, que al principio es un simple mecánico que fue corredor pero por un problema en la rodilla no pudo correr más. Recuerden esto, Tej era mecánico y rengo. Cuestión que en una carrera la policía atrapa a Paul Walker y esta escena es buenísima porque se olvidaron de poner el efecto del croma. La impunidad de esta saga es impresionante. Ahí los agentes le dicen a Paul Walker, Paul Walker, ¿te acordás que eras policía y nos traicionaste? Bueno, nosotros somos muchas cosas menos rencorosos, así que te necesitamos por una misión. Carter-Varone. Born in Argentina. Oh, no way, I'd love to visit Argentina. Las empanadas. Oh, they're sure of pan. But he's lived most of his life in Miami. You see, unfortunately, the cartels have been successful getting drugs into Miami.
But they've had a hard time getting... Así que sí, la policía se olvida de lo que hizo Paul Walker y lo contrata para capturar al villano de esta entrega. Para esto, Paul Walker va a necesitar la ayuda de un viejo amigo, Roman, un corredor de autos que tiene arresto domiciliario, pero igual la policía lo contrata. ¿Y por qué la policía necesita dos corredores de autos para tapar un narco? Porque se me canta el culo. No. Bueno, sí, pero además porque el narco es fanático de los autos y necesita dos corredores para que hagan una misión. En el universo de Rápido y Furioso todo se resuelve con autos. No le quiero dedicar mucho tiempo a esta película porque lo mejor viene más adelante. La cosa es que el narco argentino descubre que Paul Walker y Roman son infiltrados. Entonces se escapa con un montón de plata. Paul Walker y Roman lo quieren parar y lo hacen de la única forma que saben hacer. Si esto les parece exagerado, es porque no vieron las 7 donde saltan con el auto de un edificio a otro. Pero como dije, exagerado no está en el diccionario de esta gente. Volviendo a la 2. Paul Walker y Roman salvan la ciudad y por eso les perdonan todos los crímenes que han cometido. Entonces la cosa sigue en Rápido y Furioso 3, Desafío Tokio, donde el Paul Walker y Roman ni noticias. Acá seguimos la historia del falso Paul Walker, un estudiante que un día le tira onda a una rubia y esa rubia tiene un novio aún más rubio que se recalienta. Imagínate, le están tirando onda a la piba rubia. Entonces ella le dice que jueguen una carrera y como no tiene nada de respeto por ella misma, se ofrece como premio. Winner gets me. Idiota, te enamoraste de él y te arrastras sin dignidad. Cuestión que en la carrera rompen un montón de cosas, entonces la madre del falso Paul Walker lo manda a vivir con el padre, a Japón. Ahí conoce el mundo de las carreras japonesas y que tienen la particularidad de deslizarse con los autos. Y también conoce al único aporte de esta película, Han. Él es un experto en las carreras de estas de deslizarte y le enseña al falso Paul Walker. Y después muere, asesinado por el mismísimo Jason Statham. ¿Por qué? No les cuento más. Sí, eso se explica más adelante, así que sigo con la 3. Cuestión que el falso Paul Walker se convierte en el líder indiscutido de las carreras de deslizarse y por eso recibe la visita de nada más, ni nada menos, ni nada más que el mismísimo Toretto. Y este personaje no va a tener relevancia en la saga. Y a partir de acá, todo se va a la mismísima mierda misma, porque la cosa sigue en Rápido y Furioso 4, donde lo imposible se hace posible. Toretto y Michelle Rodríguez siguen robando camiones y ahora están acompañados por estos dos reggaetoneros y por el mismísimo Han, que no está muerto, todo lo contrario, está vivo, porque esta película transcurre antes de la 3. Cuestión que roban camiones y un día el robo se complica porque el conductor pierde el control de camión y Toretto y Michelle Rodríguez quedan atrapados entre un precipicio y este tanque prendido fuego. Pero tranca palanca, porque Toretto sabe qué hacer. ¡No! Y con esta escena comienza oficialmente la saga de Rápido y Furioso. Así que a partir de ahora, para disfrutar de esto, hay que hacerle caso a Virginia. Vamos a penetrar en la... ficción. Así que penetremos en la ficción y sigamos. La bandurria se da cuenta que toda la policía los está buscando, entonces deciden separarse. Han se va a Tokio, supongo que a morir. Michelle Rodríguez se queda en Estados Unidos y Toretto se va a Panamá. Y ahí recibe la noticia de que Michelle Rodríguez murió asesinada. Entonces vuelve a Estados Unidos sin explicarnos cómo hizo para entrar siendo uno de los hombres más buscados. Pero vuelve, va al lugar donde murió Michelle Rodríguez y ahí tiene unas extrañas visiones de cómo murió a pesar de que él no estaba presente. Y además resulta ser un excelente detective porque encuentra un polvito del piso y se da cuenta que es un compuesto químico muy particular que solo lo vende una persona. Y esa persona es Braga, un narcotraficante, el villano de esta entrega. Que te cuento que Braga tiene que transportar una guita a México y ¿qué necesita para hacerlo? Sí, corredores de autos. Entonces Toretto se infiltra en la banda donde conoce a la Mujer Maravilla, otra corredora, y se reencuentra con Paul Walker. ¿Qué hace Paul Walker ahí? Bueno, después de traicionar a la policía dos veces, parece que lo ascendieron a agente del FBI por algún inexplicable motivo que solo tiene sentido en la cabeza del guionista. Un escritor fantástico. Y como él es corredor de auto, se infiltró en la banda de Braga para atraparlo y ahí se reencontró con Toretto. La misión consiste en llevar una guita de Estados Unidos a México por unos túneles subterráneos que hay en la frontera. Lo hacen lo más bien, pero... Braga ordenó que los mataran a todos después de la misión. Como Toretto se dio cuenta de esto, dejó abierto su tanque de gas y prendió el encendedor para que todo termine en una muy oportuna y puntual explosión.
Y esta escena es buenísima. ¿Qué es Toretto, un superhéroe? A Toretto le pegan un tiro en la espalda y él reacciona como si le hubiesen dado un pelotazo. Bah, el cuerpo de Toretto es indestructible. Es el pináculo de su evolución. Cuestión que se cagan todos a tiros y Toretto y Paul Walker logran escaparse con la guita de Braga. Se afanan en un auto y esta es la continuación, una vez más, de una hermosísima amistad. Walker también vuelve a ser el novio de Mia, que lo perdonó a pesar de que le mintió y después no la llamó. ¡Idiota! Te enamoraste de él y te arrastras sin dignidad. Como tienen la guita, logran encontrar a Braga, lo secuestran y se escapan de los secuaces. Y en esta persecución, todos van a protagonizar la sección. ¡Increíble! Paul Walker se estampa de lleno contra la montaña. Pero no le pasa nada porque se acordaba que justo ahí estaba la entrada a los túneles. ¡Increíble! Toretto salta de un auto en movimiento a otro auto en movimiento. ¡Increíble! El secuaz de Braga choca el auto de Paul Walker y salen por la otra punta del túnel y los tres terminan ilesos. ¡Increíble! El secuaz está por matar a Paul Walker pero justo sale del túnel Toretto y lo salva. Increíble. A pesar de todo lo que vivieron, siguen con humor para hacer chistes. You know, I would have won that race if you didn't cheat, right? You hit your head hard. Cuestión que cae la cana y se lleva a todos los malos presos. A todos, incluyendo a Toretto, que lo condenan a 25 años. Se lo estaban llevando a la cárcel, pero Paul Walker, Mia y los reggaetoneros estos llegan al rescate. Entonces la cosa sigue en Rápido y Furioso 5, Aventuras en Río, donde la muchachada tiene un plan infalible para liberar a Toretto. Plan muy complejo, pero que lo liberaron. Como son las personas más buscadas de Estados Unidos, otra vez se van a vivir a Brasil, donde se reencuentran con Vince, que ahora tiene una esposa y una hija. Y también tiene contactos y les consigue un laburo, robar unos autos que están siendo transportados en un tren. Entonces, Paul Walker y Mia se hacen pasar por pasajeros para robarle la llave magnética al de seguridad y meterse en el vagón donde están los autos. Tanta sutileza al pedo porque Toretto entra arrancando un pedazo de vagón. Y acá la cosa se complica porque... y tomó aire... Se enteran los de seguridad y Paul Walker se tira arriba de un camión y Toretto se caga a piñas con los de seguridad mientras Paul Walker le están por quemar la cara con un soplete. Mientras Toretto se sigue cagando a piñas mientras Paul Walker toma el poder del camión y lo estrella contra el tren y sale antes de que explote todo. Entonces Toretto se sube a un auto y salta del tren y Paul Walker también salta del tren y se tira al auto y después cae en un precipicio. ¡Esto es Rápido y Furioso! Pero pará, porque esto no termina acá, porque el dueño de los autos que robaron los atrapan y los cuelgan de unas cadenas y ellos, que deberían estar agotados por todo lo que vivieron, todavía tienen energías para cagarse a piñas y escaparse. Y se escapan. ¡Uf! ¡Qué día que tuvieron los Rápidos y Furiosos! Y no termina acá. Sí, Paul Walker va a ser papá y Toretto va a ser tío. Felicitaciones. Y las buenas noticias siguen porque la persona dueña de los autos es Reyes, un político corrupto de Brasil que tiene mucha guita metida en una enorme caja de seguridad. Y en uno de los autos tenía escondido un chip con la ubicación de esa guita. Los chiquis tienen ese chip y planean robarse toda la plata para empezar una nueva vida. Y acá es donde se arma el equipo definitivo de Rápido y Furioso. Han, Roman, Tej, la Mujer Maravilla y estos dos reggaetoneros, Teo Calderón y Don Omar. Most important thing in life will always be the people in this room. Salud, mi familia. Ellos tienen un plan para robar la guita que no puede fallar. Es un plan súper complejo que les lleva una hora de película explicarlo. Yo no se los voy a contar porque no sirve para nada, no lo ejecutan. Lo que les voy a contar es otra cosa. Porque ¿se acuerdan que les dije que en Estados Unidos los estaban buscando la policía? Bueno, descubrieron que estaban en Brasil y mandan a un policía para atraparlos. Y acá la saga mejora un 200% porque el policía es La Roca. What's the second thing? Stay the fuck out of my way. Él va con su compañera Elena a meter preso a Toretto y en un momento casi lo atrapa, pero como él es tan sensual, logra ganarse el corazón de Elena. En otro momento también casi lo atrapa, pero Toretto hace esto. This is Brazil. ¿Cómo? This is Brazil. Como si en unos pocos días se hubiese convertido en el rey de Brasil. Pero después sí lo atrapan, no sin antes tener una super pelea final de las mejores de la saga. La Roca versus Vin Diesel.
Vin Diesel le perdona la vida a La Roca y así los meten presos. Y parecía que la película terminaba acá, pero... Sí, Reyes ataca a los muchachos y casi que matan a La Roca. Pero Toretto lo ayuda. Y ahí La Roca piensa, este Toretto es un buen tipo, con su gesto se ha ganado mi corazón. Me pasaré a su bando. Sí, eso haré. Amén. I'll ride with you, Toretto. La Roca pasó de querer meterlos presos a ayudarlos a robar. ¡Construcción de personaje! ¿Para qué? ¿Y te acordás que te dije que habían elaborado un plan súper complicado para robar la caja fuerte? Bueno, se lo pasan por el culo porque La Roca entra al edificio con el auto, caga tiros a los guardias, Paul Walker y Toretto enganchan la caja a los autos y todos protagonizan la sección. ¡Increíble! Toretto y Paul Walker arrancan la caja de seguridad de la pared. ¡Increíble! Toretto y Paul Walker van manejando por las calles arrastrando la caja de seguridad y rompiendo todo. ¡Increíble! Toretto maneja la caja de seguridad como si fuese un títere para matar policías. ¡Increíble! Toretto salta del auto justo antes de que este se caiga al agua y la caja de seguridad mata justo a Reyes. ¡Increíble! Sí, La Roca pasó de ser un policía honesto a un gatillo fácil. Cuestión que La Roca deja escapar a Toretto y a su banda, pero no los deja quedarse con la plata. Pero... Sí, se quedaron con la plata. En un rápido movimiento que nadie vio, cambiaron la caja fuerte verdadera por una vacía. Impresionante. Y La Roca se caga de risa. Ja, 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 qué hijo de puta este Toretto. La película termina con todos los muchachines millonarios, con Toretto de novio con Elena, con Han de novio con la Mujer Maravilla y con la revelación más revelación de la historia de las revelaciones. Michelle Rodríguez está viva. Vaya plot twist. Entonces la cosa sigue en Rápido y Furioso 6, Perdidos en Madrid. Acá aparece un nuevo villano, Shaun, un terrorista que tiene un chip con el que puede manipular todas las comunicaciones y así generar una guerra. La Roca, que ya está abusando de la brutalidad policiaca. No. Lo quiere atrapar hace tiempo, pero no puede. ¿Y qué hay que hacer para atrapar a un terrorista internacional? Claro, contratar a un grupo de piratas del asfalto amantes de los autos. Así lo va a buscar a Toretto y le pide ayuda. No, le dice Toretto, no quiero. Si me ayudas hago que Estados Unidos te perdone a vos y a tu banda por todos los crímenes, le dice La Roca. Que no, le repite Toretto. Bueno, si me ayudas te digo dónde está Michelle Rodríguez. Y ahí Toretto acepta y reúne al equipo y se van a Madrid, donde se reencuentra con Michelle Rodríguez. Vale. Ah, sí, terrible giro argumental inesperado. Michelle Rodríguez es mala y trabaja con Shaun. Vaya plot twist. El primer enfrentamiento con Shaun se da en una autopista donde el chabón tiene un tanque. Y acá pasan un montón de cosas. Tomo aire. Nuestros amigos intentan detenerlo. Han salta de una moto en movimiento a un jeep en movimiento. Roman salta de un auto en movimiento a otro auto en movimiento mientras el tanque lo arrastra. Paul Walker y Toretto enganchan un auto en el tanque para que sirva como ancla. Pero el mejor momento es este, cuando Michelle Rodríguez está parada arriba del tanque y sale volando. Entonces Toretto salta de su auto, la ataja en el aire y caen sobre otro auto y no le pasa nada. ¿Cómo? Un auto no amortigua la caída, eso no tiene sentido. Penetrar en la ficción. Es verdad, hay que penetrar en la ficción. Así que Michelle Rodríguez se vuelve a enamorar de Toretto y le dice que tiene amnesia y por eso es mala. Pero en realidad no es mala, es buena. La cosa es que no pueden atrapar a Shaun y él se está escapando en un avión de guerra con el chip que puede arruinar las comunicaciones que te dije al principio. Pero los Rápidos y Furiosos no lo van a dejar escapar y todos juntos van a protagonizar la sección. Increíble. La Roca salta de un auto en movimiento a un avión en movimiento y después salta del avión al auto y no le pasa nada. ¡Increíble! La Mujer Maravilla se cuelga del avión con un arpón. ¡Increíble! Roman en un auto se caga piñas con otro secao que también está en un auto. ¡Increíble! Cuestión que Toretto logra matar al malo. La cagada es que el avión explota y Toretto muere. Nah, mentira, sale de la trompa del avión en llamas con su auto. Pero vuelca. Y ahora sí, Toretto
muere. Nah, mentira, sale caminando de entre las llamas como si nada y con el chip en la mano. Los Rápidos y Furiosos salvaron el mundo. ¡Felicitaciones! La película termina con la bandurria comiendo un asado en Estados Unidos, todos felices y todos contentos. Ah, no, pará, todos no, porque la Mujer Maravilla murió en la misión. Adiós, Mujer Maravilla, siempre te recordaremos por ser la Mujer Maravilla. Y como Han está tristón, se va a Japón. Entonces las cosas siguen Rápido y Furioso 7, perdidos en Medio Oriente. Joe no está muerto, todo lo contrario, está vivo. Y resulta que tiene un hermano, Jason Statham, que le promete venganza. Entonces mata a Han. Tengo un barullo bárbaro en la cabeza. Claro, pará, te explico. Pero acordate que cronológicamente la 3 va después de la 6 y antes de la 7. Gracias. Ahora sí, Han, que la fuerza te acompañe. Aunque en el tráiler de Rápido y Furioso 9 vuelve a aparecer, así que no sé qué onda. Y parece que la Mujer Maravilla también va a volver, así que nadie muere en esta saga. Volviendo a la trama. Después Jason lo va a buscar a La Roca y le pone una bomba en la oficina, lo que hace que La Roca caiga varios pisos. Por suerte, eso solo le deja un brazo roto. Imposible. Después Jason le pone una bomba en la casa de Toretto, pero por suerte nadie resulta herido. Imposible. Toretto va a hablar con La Roca y él le encarga personalmente que encuentre a Jason Statham. Y esta es la última vez que vamos a ver juntos a La Roca y a Vin Diesel en pantalla, porque los actores se pelearon y no filmaron más escenas juntos. ¡Qué rayos! Estoy triste. Toretto va a buscar a Jason y lo encara de la única forma que sabe. Afortunadamente ninguno sale herido y cuando se están por cagar bien a trompadas cae la nueva incorporación a la saga, Kurt Russell, un agente de la CIA o del FBI, no sé, que contrata a los Rápidos y Furiosos para que consigan un chip que se llama Ojo de Dios, con el que podés controlar todas las cámaras del mundo. Si la conseguís, le dice Kurt Russell a Toretto, te la presto para que encuentres a Jason y te vengues. La bandurria acepta y se van a buscar a una hacker que es la que tiene el chip. Y a esta hacker la están llevando de prisionera en Azerbaiyán. Y como es un lugar inaccesible, los Rápidos y Furiosos tienen que tirarse en paracaídas. ¡Pero con los autos! Penetrar en la ficción. Entonces, tomo aire de nuevo. Empiezan a perseguir a los secuestradores y arrancan la puerta del camión con unos arpones y Paul Walker se tira de su auto en movimiento al camión en movimiento y se caga a piñas con los malos. Encuentran a la caca que es la de rulos de Game of Thrones y la tira al auto de Toretto sin que le pase nada. Y encima aparece Jason Statham que saca a Toretto de la ruta. Y el camión donde está Paul Walker se cae en un precipicio y Paul Walker empieza a correr arriba del camión que se está cayendo mientras que Toretto queda acorralado por los malos mientras que Paul Walker salta del camión. Mientras que a Toretto los cagan a tiros mientras que a Paul Walker se está por caer al vacío pero justo cae Michelle Rodríguez para rescatarlo mientras que Toretto zafa a los tiros tirándose por un precipicio. Aparecen todos en un muelle, limpitos como si recién se hubiesen bañado. Ahí la hacker les dice que ya no tiene chip, que se lo dio a un amigo que vive en los Emiratos Árabes Unidos. Van para allá y el tipo le dice que se lo dio a otro tipo que vive en esas tres torres. Y que guardó el chip, ¿a que no saben dónde? Sí, en un auto. Entonces los Rápidos y Furiosos se infiltran en la fiesta. Ah, ¿se acuerdan cuando él era solo un simple mecánico rengo? ¡Construcción de personaje! ¿Para qué? Cuestión que encuentran el auto y como no pueden sacar el chip, se roban el auto entero y se escapan de la fiesta de la única forma que saben. Y no lo hacen una vez, lo hacen dos. Así se hacen con el Ojo de Dios y se lo dan a Kurt Russell y Kurt Russell se lo da a Toretto de nuevo para que encuentre a Jason y esto al repedo porque Jason siempre lo encuentra a él. Lo encontró en el medio de Azerbaiyán, lo encontró en el medio de la fiesta en los Emiratos Árabes Unidos. O sea, ¿para qué quieren el chip? En fin, lo encuentran y lo van a buscar. Toretto recupera su mítico auto y todos juntos van a protagonizar la sección. Increíble. La Roca se saca el yeso solo haciendo fuerza. Increíble. El hacker empieza a hackear algo y sin dejar de hackear salta de un auto en movimiento a otro auto en movimiento. Increíble. Toretto hace Willy con el auto y se le da contra el auto de Jason. Increíble. Toretto rompe el piso con el pie para tirar a Jason al vacío. Thing about street fights, the street always wins. Increíble. Toretto salta con el auto hacia el helicóptero, cuelga un bolso con granadas que La Roca ve desde la calle y dispara. Increíble. Así mueren todos los malos, pero también
muere Vin Diesel. Y gracias a ese trauma, Michelle Rodríguez recupera la memoria y se acuerda del día que se casó con Toretto y él estaba musculosa. Y gracias a que recupera la memoria, Toretto revive. La cosa termina con Jason preso y con los Rápidos y Furiosos felices en la playa. Aunque felices un carajo, porque durante el rodaje de esta película falleció Paul Walker y así se despide de Toretto y de nosotros para siempre. Adiós, Paul Walker, que la fuerza te acompañe. It's never goodbye. Entonces la cosa sigue y termina, por ahora, en Rápido y Furioso 8, Contacto Rusia. Toretto estaba en Latinoamérica corriendo carreras en reversa con un auto prendido fuego. ¡Ah! Típico de Toretto. Cuando La Roca convoca a los Rápidos y Furiosos para una misión, encontrar no sé qué cosa en Alemania. La bandurria va para allá, lo consigue y parecía que todo marchaba relativamente bien, cuando de repente... ¡Oh! Toretto traicionó la banda. ¡Vaya plot twist! Lo que pasa es que Toretto trabaja ahora para la villana de esta entrega. ¿Charlie Theron? ¿Qué hace Charlize Theron en esta saga? No importa que te hayas ganado un Oscar, nadie se puede resistir a actuar en Rápido y Furioso. Cuestión que ella lo tiene trabajando a él porque lo chantajea con Elena. ¿Se acuerdan de Elena? La compañera de La Roca que después se puso novia con Toretto, pero Toretto la dejó cuando se enteró que Michelle Rodríguez no estaba muerta. Sí, esa Elena. Charlize Theron la tiene secuestrada a ella y a su hijo porque parece que también es el hijo de Toretto. Felicitaciones, Toretto. Charlize Theron tiene que conseguir dos chips que están muy bien custodiados para hacer una cosa rara de dominar el mundo o algo así. Claramente, la mejor opción para el trabajo es un ex corredor de picadas. Entonces lo manda a conseguir uno de los chips, pero también tiene otra ayuda. Un software capaz de controlar autos a distancia. No uno. Ni dos. Ni diez. Todos los putos autos de Nueva York. Logran parar al auto donde está el tipo que tiene el chip. ¿Y te acordás cuando le pegaron un tiro a Toretto y no le pasó nada? Y yo dije en chiste, ¿qué es un superhéroe? Ja, 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 y todos reímos. Bueno, se acabó el chiste. No, esto ya es demasiado. Por otro lado, los Rápidos y Furiosos también quieren obtener el chip y evitar que Charlize Theron domine el mundo. Y como no cuentan ni con Toretto ni con Paul Walker, suman a un nuevo miembro. Sí, Jason Statham, que pasó de querer matarlos a querer ayudarlos. Construcción de personaje. ¿Para qué? Dato de vital importancia. Paul Walker murió, o sea, el actor, pero el personaje sigue vivo. Brian would know what to do. We can't bring Brian and me into this. Así que no se sorprendan si en alguna entrega vuelve digitalmente. Fin del dato de vital importancia. Jason se suma al equipo, pero al toque Toretto lo mata. Adiós, Jason Statham, siempre te recordaremos por el transportador. El otro chip está, por alguna razón, en un submarino en Rusia. Por eso todos los personajes van para allá. Todos menos Charlize Theron, porque ella siempre va a estar en un avión donde tiene secuestrada a Elena y al pibe. Los muchachines se hacen con el chip, se escapan, los malos los persiguen y acá se viene la sección... ¡Increíble! Roman le pega a los malos con la puerta de su auto. ¡Increíble! Charlize Theron sigue persiguiendo a los chiquis, pero ahora en un submarino. ¡Increíble! Los malos le tiran un misil y La Roca lo desvía con la mano. O sea, La Roca desvía un misil con la mano, ¿se dan cuenta? ¡Increíble! Charlize Theron le tira un misil teledirigido a Toretto, que si eso es bueno, ya te explico por qué. Pero él lo guía hasta el mismísimo submarino. ¡Increíble! El fuego de la explosión está por llegar a Toretto y lo va a incinerar, pero los muchachines lo cubren con el auto y lo salvan. ¡Increíble! Toretto volvió a ser bueno porque en realidad siempre tuvo un plan. Él no mató a Jason Statham, no. Fue toda una engaña pichanga. Fingió su muerte ayudado por los dos reggaetoneros y por la mamá de Jason, que es Helen Mirren. ¿Qué hace Helen Mirren acá? Bueno, fingió la muerte de Jason. Después, con unas inexplicables alas propulsoras, Jason se metió en el avión donde está Charlize Theron, pero él no está solo, está con el hermano, con Shawn, que de repente quiere ayudar a Toretto, qué sé yo. Y así salvan al hijo de Toretto. Y Charlize Theron se escapa. Una vez más, los Rápidos y Furiosos salvaron al mundo y pueden comer un asado tranquilos. Everyone, meet Brian.
¿Qué le deparará el futuro a los Rápidos y Furiosos? Eso lo sabremos en Rápido y Furioso 9, donde veremos peleas samurái, Toretto dándose la cabeza contra el marco de una puerta, autos que se balancean y naves espaciales. Quiero que sepan que en el 2019 yo lo había dicho, dijeron que estaba loco, pero el tiempo me va a dar la razón. Los Rápidos y Furiosos van a ir al espacio. Esto fue la saga de Rápido y Furioso resumida así nomás. Chabón, me quedó larguísimo esto. Pero bueno, no se puede hacer más corto. Así que me despido rápido y no se vayan sin hacerle caso a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. ¡Yeah!